convocado a un miembro que integra regularmente el COE. Con el propósito de discutir con ustedes, de darle a conocer el programa de la coordinación que hemos hecho en todo lo que es el resto de este mes a partir del día 10, ya hoy estamos a 11, y sobre todo pues en la dirección de garantizar que nosotros podamos pues coordinar y tener una Navidad más segura. Si ustedes han podido observar, hay toda una coordinación en las diferentes áreas del gobierno central que quizá sea en cierto sentido diferente a lo que ha sido la programación en años anteriores. Hay una integración total de todas las instituciones nacionales y provinciales en la dirección de hacer posible el que cada una de las provincias pueda coordinar mejor su trabajo, sobre todo en el aspecto de la seguridad, y de esa manera lograr pues hacer mayores esfuerzos en la dirección de disminuir lo que son las tragedias, sobre todo en la época en que tradicionalmente nosotros tenemos muchos visitantes. La gran mayoría de los dominicanos, yo creo que este año va a ser, a diferencia de otros, uno de los que mayor presencia vas a tener de los dominicanos residentes en los Estados Unidos. Hay un ambiente que todos ellos deben venir a pasársela aquí, a pesar de los altos precios de los vuelos y de las condiciones, sobre todo en los Estados Unidos, las situaciones económicas. Hay mucha gente que no ha podido venir en los últimos años y se han preparado para estar con nosotros en este año. La gente interesada no han comido la arepa en el sentido de malinformar a los ciudadanos nuestros y a las comunidades internacionales sobre el problema del moco. Nosotros necesitamos hacer una buena coordinación, todas las organizaciones que están aquí presentes, en la dirección de garantizar que nuestros ciudadanos y los ciudadanos que nos visitan, los nuestros y de otros pueblos, tengan la confianza de que nosotros le garantizamos la seguridad en términos del tránsito. Aquí hay gente que entiende que en este país no hay autoridad y que pueden y quieren hacer lo que les da la gana. Uno de los más graves problemas de la República Dominicana es que de los 10 millones entienden que tienen 10 millones de constituciones, que cada uno tiene una constitución, que cada uno tiene su propia ley y que cada uno tiene su propio reglamento y la aplica en función de los intereses que representa. Y no es así. Nosotros queremos y debemos hacerle sentir a la gente que aquí hay autoridad. En esos puestos, la gente que entiende que pueden hacer en los motores parándose y lo que le da la gana, a que ese personal que va a estar en cada uno de los puntos tiene el pleno derecho y la facultad de llamarle la atención y de, si no escuchan ese llamado, de llamar a las autoridades y tomar la medida que haya que tomar. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.